Hola, buenas, estamos de vuelta con David Wizzy y ya estamos en el capítulo final. Me dijeron que había 15, así que en teoría este es el último. Así que bueno, vamos a ello. Puedes haber muerto.
usar el gel verde. Thank you.
Tiene que haber un modo de bajar.
Hola, Agus. Pues bien, la verdad. Que por cierto, pensaba que estaba en el capítulo 15, pero estoy aún iniciando el 14. Así que supongo que aún me queda un rato de juego. Me lo he imaginado. Tampoco tengo prisa. ¿Se le ha olvidado algo? El próximo juego que tengo intención de jugar es el Death Stranding. Así que tampoco tengo mucha prisa en empezarlo. Y tú que ya para el día por la tarde. Por aquí pasando frío también. Yo es que lo tengo desde el streaming porque lo puse ya gratis. Y en vez de poner una encuesta, que es lo que suelo hacer, he dicho, bueno, pues aprovecho y juego este, que es un juego extraño. Y tengo curiosidad de cómo es porque es como que la gente dice que está muy bien, pero después yo veo cuatro imágenes de siempre alguien repartiendo cosas. Por lo cual, tengo que revisar bien cómo es el juego para saber cómo es. ¿Y esto qué es? Pues muérase. No voy a mentir que me ha dado un pequeño sustillo este bicho. Aquí estamos a 15 grados. Pero ahí vientecillo. Hola. Vale, eso no me lo esperaba. Un bicho en plan Kraken. Yo la segunda parte, por lo que sé, a la gente le gustó, pero al mismo tiempo no, porque decían que el terror se había apartado, porque como era un juego más de estilo mundo abierto, quitaron un, o sea, mataron un poco la parte de terror. No, si no digo que esté mal, digo que a la gente no le hizo mucha gracia eso, sí. Me lo he imaginado, o sea, mira, mierda, debo tener más cuidado.
Vale, esto se abre del otro lado y lo consigo. El 2 también está en Game Pass, así que podría jugarlo. Me lo pensaré porque si termino pronto Death Stranding cuando lo empiece y aún no tengo nada hasta que llegue el One Piece Odyssey, pues puede que me lo empiece porque creo que tampoco era muy largo. O sea, si vas directo a grano, el juego tampoco era muy largo. ¿Y qué tal estas fiestas, por cierto? ¿Te han traído muchos regalitos? Te juro que a veces los movimientos estos de que va recto, pero quiere girar a la derecha y hace esto, me molesta mucho, sobre todo porque quería ir para atrás para evitar la explosión y poder desactivar eso, pero ha hecho esto y cuando le da para atrás, pues ha hecho el giro este que me ha chocado contra el muro. Por aquí no hay nada más, pues. Que escuchar algo por ahí. ¿Y de dónde eres, por curiosidad? Entonces vive en España, ¿no? ¿O es otro sitio con el mismo nombre? Entonces somos del mismo sitio. Supongo que será por la zona también. O sea, en mi casa siempre hemos celebrado el Papá Noel y lo otro. Los Reyes Magos. Eso sí, el roscón, eso es sagrado, siempre se come. Pero no el roscón de fruta, ese es horrible. Nosotros no lo compramos este de chocolate rico, de trufa y merengue, y disfrutar. Que de trufa no hay quien se coma los trozos de cristal esos que te meten, que son más duros que una piedra. Está mirando algo. Pero no sé dónde está el bicho. Estoy escuchando un bicho. ¿Y el bicho dónde se ha ido? A que se lo ha comido Kraken ese. Hombre, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a mi madre no le gustan los frutos esos. Y si vamos a comer uno, que te puedas disfrutar todos. Eso sí, aquí los tienes que reservar donde vivo yo, o te quedas sin. Que el año pasado nos dijeron, pero no reservaste ninguno. Por suerte pudimos comprarlos en otro sitio. Pero nos tuvimos que ir más lejos.
me estén dando tanta cosa implica que va a haber jefe, ¿no? Nosotros como mucho están esos granicos verdes y rojos, pero que los quitamos también. Los que vienen de base. Joder, todo falla mal. El año pasado compramos dos roscones y al desgraciado a mi padre le tocaron las dos habas, pobre. En los dos roscones. Anda que no nos reímos todos. Supongo que no sé si está muerto. ¿Dónde está el bicho? Ahí está el bicho. Coño, qué asco, por Dios. Me siento como el capítulo este, no sé si tú has visto Naruto, en donde Jiraiya invoca un estómago de sapo y se ven todos dentro de él. Me siento como en ese capítulo, dentro del estómago de un sapo. Aquí había algo que estaba protegido por electricidad, pero ya no puedo acceder a él, así que me jodo y bailo. Y esto servirá para algo, supongo. No sé para qué, pero vamos a girarlo. Que vaya, que me mata. Yo iba diciendo, no va a pasar nada. A tomar por culo. No, no se puede hacer. Pues se me hace raro, porque eso estaba con electricidad, como protegiendo algo. Y era de golpe y ya no está. Accesible, me refiero. ¿Dónde está el bicho? Ahí está el bicho. Hostia, los de parásite.
¿Qué coño me está viendo ahora? Te juro que cuando me están mirando con el ojo, pero no sé dónde está el enemigo, es cuando más nervioso me pone. Que esto me pasó con un enemigo que se bugueó, que desapareció en la nada, pero seguía apareciendo el ojo todo el rato. Y como yo no podía saber si estaba cerca o lejos un enemigo, pues tenía que ir todo el rato en plan acojonado. ¿Por qué me da que eso va a explotar? No, explotar no. Apareció en plan alien. Escondido en una rendija y para adelante. He entrado en una especie. Y por curiosidad, ¿tú cuando vas buscando este juego, lo sueles buscar por ver a la gente acojonarse o por ver el juego en sí? Esto me está recordando al Dead Space. Solo falta que aparezca un bicho de esto, una rendija, y me lleve para adentro. Que ese no lo puedo jugar porque aunque está en Game Pass, como tiene que acceder a una cuenta de EA, es de Dead Space, me refiero, como yo no tengo cuenta de EA y mi hermana creo que tampoco, pues no puedo jugarlo. No lo entiendo, o sea, está en Game Pass, pero si no tienes cuenta de EA, no tienes acceso a él. Es algo muy raro. Ah, por cierto, ya descubrí para qué sirven los fragmentos de mapa. Sirven para conseguir una versión mejorada de las de fusil de precisión y el revólver. Te dan un fusil de precisión que perfora y un revólver que es básicamente como que ya tienes, pero más fuerte y que dejando pulsado el botón de disparo, dispara varias veces solo. En plan metralleta. Pues si tiene Game Pass y cuenta de EA, lo puedes jugar. Sea, básicamente lo que te dan de recompensa por completar el mapa es una mejora de esta arma, como si fuera mini metralleta, pero con pistola, para que dispare más rápido. Y una mejora de esta que penetra lo que viene a ser armaduras y cosas sin que te encuentres por ahí, para matar de un golpe. Pues nada. Tengo una llave. A ver si me sale algo interesante. Que el último que abrí me salió una castaña andante. Este de aquí. Me dieron granadas. A ver este al lado. Me junge. Eso me vale. Vamos a abrir este. Joder. Pues nada. Pero he dicho, o sea, tú cuando completas este mapa, lo miras y acto seguido te aparece aquí en la mesa el revólver mejorado o pistola semiautomática, que la llama así, y el fusil de precisión perforante. Sí, pero supongo que esas armas que te dan es en plan como recompensa para decirte, es un buen jugador, toma, por jugar una vez y haber conseguido esto, toma una arma cheta para el final, o sea, para la parte final. La típica recompensa que te dan muy tarde y que no aprovechas de ninguna forma. Que si lo hubiese sabido, hubiese hecho como hice con Uncharted de buscar los coleccionables. Que en Uncharted el 1, 2 y 3
Me hice el juego entero buscando los 101 coleccionables. En el 4 iba a hacer también, pero me salté uno por un error de historia. O sea, avancé sin querer más de lo que debía en una parte. Y como no podía volver atrás, ya me dije, mira, este paso de intentar buscar los coleccionables. Ya lo he hecho con 3 juegos, pero en este me planto. Fue un poco triste porque hubiese quedado chulo tener la colección completa, pero bueno. Hablo de la versión de Play, ¿eh? Que yo el Uncharted de PC no lo tengo. Pensaba que era una motosierra y era esta cosa. ¿Qué soy ahora? ¿Un electricista? Vale, me da que esto no lo tenía que coger así. Pero tengo que conseguir más. La pregunta es dónde. Espero que esto no me explote. Aunque no sé por qué no me deja girarlo. No creo que sea así, pero... Ah, pues sí, era así justo, por lo visto. Pensaba que tenía que hacer algo en plan... ¿Cómo se dice? Un puzzle en donde todas las luces se enciendan al mismo tiempo. Me refiero en plan que el circuito se pone en conjunto. Mira, es bueno. Ahí voy. ¿Dónde está? Este no. Este. Dime que le afecta el fuego, anda. No, yo que quería era de fuego. Este. Ay, está muerto, ¿en serio? O hay que esquivarlo solo. Es como el Arai. Que te la puedes cargar, pero da igual que... ¡Hostia, que explotan! La madre que los parió. ¿Cómo que no explotan? Mira, mira, mira. Mira cómo saltan y hacen la explosión del Pokémon. La larvica de los huevos. ¿Has visto cómo ha explotado la larvica esa pequeña? Váyanse a tomar por culo.
Ah, vale. Perdón, perdón. Culpa mía. Qué pesas que son, coño. Pero ¿dónde está? Que no lo veo. Ahí está. Tengo que matarlo, ¿no? Vale. Ahí está. Está muerto. Vamos a recuperar lo que se pueda. Has despejado un enemigo invisible en la... ¿Qué? Me ha saltado un trofeo de que has despejado un enemigo invisible. Pero este no es invisible. O sea, el invisible me salió muchos capítulos atrás. No entiendo el trofeo, pero bueno. Si para ellos tiene lógica. Que por eso digo que no me cuadra porque ese enemigo invisible no era. Lo estábamos viendo perfectamente. El capítulo final, ¿tú cuánto crees que tardaría en terminarlo? Veo es porque si de eso lo hago el tirón, hago este y el otro del tirón. Si me dices que es muy largo, pues descanso un ratillo y si me hago ganas lo termino esta noche más tarde. Una estatua. Una llavecita. Sí, hazme favor, porque lo digo, no quiero estar 3 horas para terminar mi juego. Porque me gusta hacer que esto se resuelva directamente y que dure 3 horas, pues no me gusta. Porque, bueno, si a alguien le apetece echarle un vistazo, no creo que 3 horas le vayan a interesar. Era un vídeo de estos cortos que se salen de memoria y para adelante. Entiendo.
Vale. ¿Y de este, más o menos, cuánto me queda? O sea, llevo... Hostia, llevo 1 hora jugando. No pensaba que llevaba tanto. Bueno, sí, mírame cuánto me queda este. Y hago cuentas. Como siempre, hay que mirar atrás, a ver si hay algo. Ha vuelto a publicar mis estudios con su nombre. Creía que no me iba a enterar. Y te he hecho un favor. No estás titulada. Jamás podrías publicar algo en una revista prestigiosa. Nadie en el mundo sabe quién eres. No, pero lo sabrá. Le he superado en todos los aspectos posibles. Da igual. Tengo lo que necesito. Solo queda la ejecución. Así es. Por eso estamos aquí. Estamos. No se atrevería. No podría completarlo sin mí. Precisamente. ¿Intentas que sienta lástima por ti? Vale. Tenía este jefe hecho, ¿eh? ¿Han visto que se ha ido volando? Que se ha bugueado y hecho en plan fantasma hablado. Vale. Si han dicho que es media hora, poco más, me lo juego ahora y me lo termino. Que así ya tengo un juego finiquitado y mañana empiezo tranquilamente el Death Stranding. Me hubiese gustado conseguir las municiones antes de terminar esta batalla, pero parece que no. Pues bueno, vamos a por la última mejora. O sea, sí, la última mejora y la última llave.
A ver si con suerte me sale algo chulo en las cajas fuertes, que por ahora, por último que he conseguido las cajas fuertes, no me sirve para nada. Que va a estar imposible. Vamos a abrir esta aquí, ¿no? A ver qué hay. Joder. Pues nada. Me hubiese gustado que fuera una jeringuilla, al menos. Que no me quede ninguna. Ah, sí, lo del mapa es imposible a estas alturas. O sea, si me salta la mayor parte de, esto sin darme cuenta. Y eso que investigo bastante. Hola, buenas tardes o buenas noches, según donde ibas, Eduardo. Me han faltado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Me han faltado 16 de 28. Y eso que está mirando por ahí todo el rato. Que no es que haya ido en plan deprisa. También me he dejado un montón de héroes por ahí. Pero lo curioso es eso, o sea, he investigado bastante y no es que haya ido deprisa a lo, bruto. Pues bueno, última mejora. A ver qué podemos hacer. Tenía, sí, 13.000. Esto lo tengo máximo, esto no me sirve para nada. Ya que estamos, que sea un poquito de daño, porque si es jefe final, voy a tener necesitar todo el daño posible. ¿Qué tal lo llevas? Aquí ya estamos en la parte final del juego. ¿Me dejarán guardar? Sí. Sí, sí. Si yo hago unas figuritas las encontré. Lo que pasa es que no me las cargué. Bueno, intenté cargármelas, pero no, algunas no lo conseguí. Pensé que, bueno, no se rompen. Ya mucho que haya encontrado 12 figuritas, la verdad. O sea, 12 partes del mapa. Por aquí. Yo, pues si acaso, con la escopeta. Que, por cierto, solo tengo 4 balas. Espero que no necesite más. Aunque bueno. Tengo pavirotes a patadas, así que, bueno, no creo que necesite muchos. Espera. Hombre, me lo imagino. Lo normal es que se mete la munición antes de jefe. Es ya un cliché de los juegos de terror, sobre todo. Si en una zona te dan munición para abastecerte, es que hay jefe cerca. Pregunto si alguien se va a pasar este juego a hostias.
En plan solo haciendo esto. Porque con esto hace daño. Aunque bueno, contra jefe, ciertos jefes que darían insta-kill, creo que no se podría hacer. Pues por ahora la zona está tranquililla. Me está sorprendiendo, la verdad. Por aquí. O sea, recuerdo que había como una zona larga de correr. Va a bajar. Pero no sé si sea aquí aún. Por aquí. A la porra. Beacon, lo que Joseph dijo. Sí, esta es la zona que yo recordaba. Que era como una zona larga en la que tenías que andar mucho. A estas alturas se supone que ya estoy en el final del juego, no tiene sentido que me den gel, ¿no? O esperar a la siguiente partida, yo supongo. De vuelta al inicio del juego. Lo sabía. Vamos, esto lo que sea, que se van a levantar todos estos en algún momento. Y voy a tener que pegarme con ellos. Tampoco que haya mucha, pero hago algo. Ah, vale. Entiendo. Bueno, ahora me pongo como que eso me da un poco igual. Por aquí no puedo ir. Por eliminaciones por allí. Pues no, no puedo pasar por aquí. Pues por aquí, entonces. Tampoco. Ah, coño, si esto está aquí, no lo había visto antes. Una jeringuilla que nunca está de más.
Vale. Me sorprende que no está saliendo bichos por todas partes, teniendo en cuenta que esta es la parte final. Ahora sí me lo imagino que van a salir en algún momento. Dolor, placer, rabia, éxtasis. Lo que pasa es que me pone más nervioso no ver los bichos que verlos directamente, ¿sabes? Me cago en la... Me he saltado algo, ¿verdad? Por hacer esto. Perdí la oportunidad de coger algún objeto o lo que sea que estuviera arriba. Pues nada. Vamos a seguir para adelante. Que de normal el camino recto es el correcto. Desde los lados. Pensamiento de RPG, básicamente. Si hay tres caminos, uno da a la izquierda, otro a la derecha y otro para arriba. El de arriba es el camino correcto. Esta es la primera zona de juego, si no me equivoco, ¿verdad? A ver, también tengo que poner toda esta zona así, solo para pillar dos de munición de esto. Para eso me lo pones antes de entrar por la puerta y no me hago esta caminata. A menos que haya un trofeo por conseguir todas las municiones una vez al menos, no le veo mucho sentido a eso. Es que si hubiera de todas, en general, pues vale, pero ¿dónde esto? Que no creo que marque mucho la diferencia con un jefe final. Y más en una zona angosta como esta, pues... Una figurita, un trozo de panel ese, lo veo lógico. Pero si me dices que lo único que hay es dos de munición de esa arma... Y digo dos en el más estricto sentido de que para darme solo dos no me des nada. Que no se va a notar la diferencia. Hay dos caminos, pero no sé cuál es el correcto.
Vale, este me da que sea correcto. Entonces vamos al otro a ver qué hay. Va a aparecer un bicho, ¿verdad? Cuando me di cuenta de que Jiménez me había traicionado. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tienes el de este de información. Que al menos o sea, el explorar para hacer un poco más del lore de la historia y todo eso. Pues vienes aquí, escuchas esto y coges munición de escopeta en este caso. Pero al menos te recompensan un poco por explorar. El otro es que lo digo. No tiene sentido. Yo creo que le quisieron poner alguna cosa, pero ya era quitar de juego y dijeron, lo dejamos así y ya, pues que pase lo que tenga que pasar. O sea, no sería la primera ni la última vez que hay una cosa que metieron antes, pero cuando están ya por finalizar, no sabían qué hacer con eso y lo dejaron tal cual. La zona inacabada de muchos juegos. O que simplemente lo dejaron ahí y no se sabe por qué. Ah, no sé si hay que seguir por aquí o esto es una cosa secundaria. O sea, vale, es algo secundario. Mira, este es el último fragmento. El 28. Esto es una zona grande y tiene pinta de que va a aparecer algún bicho o algo así que va a atacar. El perro no creo porque ese era otro capítulo. Lo dicho. Pues no, no hay batalla de jefe. Pues parece una zona desaprovechada entonces. Ya está chula y todo eso, pero muy grande para lo poco que ofrece. ¡Eh! ¡Mierda!
Oye, sé que estás ahí. No puedo abrir las puertas, así que voy a ignorarlas. Cuidado con su ojo. ¿Pero qué? Si quieres vivir, evita el ojo de Rubik. Cuidado con su ojo. ¿Y eso qué quiere decir? Ya verás. Coño, parecía el ojo este de Nemesis del Resident Evil 2 o 3 era. ¿Tengo que matar a los bichos que vaya soltando o tengo que matar a los ojos? Ah, vale. Voy a pensar que, como ha dicho los ojos el otro, he dicho, pues tendría que atacar los ojos, supongo. ¿Ves? Esa arma que tiene él es la que se supone que te dan a ti. La pistola semiautomática. Esa es la que te dan a ti si consigues el panel entero. Si pudiera lo hacía, ¿eh? En plan de un charter. Que matas a un enemigo y le podías robar el arma. Ya quedabas tú.
me ha dejado una esquina y no podía moverme. No podía esquivar eso. Pues nada. Atacarme toda la primera parte, supongo. ¿Ya qué se supone que tengo que hacer? Hostia, los ojos ahí. Qué mala. Vale, están allí. Viene comando gordo. Oh, yo cuánta gente. ¡Hostia! De lanzacohetes. Corre por tus muertos. Y no tengo botiquines. Cojonudo. Ah, que suena con motosierra encima.
Déjenme. Ya está. Tenemos más bichos de esos. Pues me han dejado sin, casi sin balas. Intentar recuperar toda la munición que pueda. Lo único malo es que no tengo de escopeta. Pero al menos de lanza sí que tengo, ¿verdad? A ver si acierto. Otra fase como la anterior, ¿verdad? A matar gente. Bueno, bichos. Dos disparos me matan en serio. Fallo. Joder. No hay más munición de esa, ¿verdad? Por aquí. Bueno, sabrá al menos el solo. Una jeringuilla, munición para esta. Y dime que es de escopeta. Tres.
¿Y de Magnum? Cero. Me pregunto qué pasará si una persona llega a esta zona sin balas. O sea, se va a tener que joder y no podrá avanzar nunca. Más que nada porque no puedes disparar de lejos a eso, por eso lo digo. Vale, viendo esto ya me imagino que esto va a ser una zona de jefe, ¿verdad? Van a estar dando por culo estas cosas por ahí mientras yo tengo que huir de alguien o pegarme con alguien. He acertado, ¿verdad? Vale, te leo. Dime. Vale. Sea, no baje aquí, ¿verdad? Pues si acaso me voy a curar. Dos cabezas de los qué. El frente tuyo. No lo veo. Ah, coño. El de la caja fuerte, dices, ¿no? Estos dos. Que los dejo puestos ya de antemano. Por el centro, ¿no? Ahí está bien. O necesito más. Eso me recuerda a un jefe de Star Wars, en donde le plantas la mina antes de enfrentarte a él, lo traes a la mina y lo revientas.
Gracias por el consejo. Ha sido bastante divertido, la verdad. Ha sido bastante divertido ver cómo el jefe directamente ha volado por un... En serio, me ha hecho mucha gracia. Porque ese tipo de cosas son las que yo haría ver si las sé de antemano. Pues por aquí no hay nada más. Manda muchísimo gel. En teoría debería de haber una última silla, ¿no? Rubik. Ah, vale. Ahora he entendido que decía por qué está todo esto así. Si puedo andar tranquilamente. Vale, o sea, tengo que esquivar los focos. Como si estuviera en un Metal Gear, ¿verdad? Al menos no te matan. Eso ya es algo. Esa tiene mala leche. Se gira como que muy rápido. Eso no lo he visto. Al menos salió que hay un punto de control atrás. Puedo desconectarlo, ¿verdad? Me cago en la... Ah, que les puedes disparar. Vale. Pues ya sé cómo pasar entonces. No se activan. Ah, vale.
No me jodas. ¿Y cómo se supone que veo el mapa? O sea, ¿cómo se supone que corro sin ver lo que tengo delante? Hola, buenas noches, Kaiju. Aunque bueno, en tu caso será buenas tardes. Ya es justo en el momento que me acaban de hacer picadillo. ¿Qué tal lo llevas? Corre por tus muertos. Ya me estoy por terminar este juego hoy. Y mañana me empiezo el Death Stranding. El simulador de repartidor de Amazon. Aquí ya está probando a ver si funcionaba y perfecto. Pues antes estaba en algo similar a eso. Estaba dentro como de unos intestinos. Que salían bichos con dos cabezas. Así que muy equivocado no vas. Esta sí que supongo será la última vez que utilizo la silla, ¿no? Si es que me dejan. O no puedo. Vale. Puedo guardar, pero no veo ninguna silla. Agus, ¿la silla está cerca? O... Digo porque como has dicho que ha habido... Bueno, estará ahí supongo, ¿no? O sea... O no, no puedo entrar. Entonces... ¿Para qué me han dado tanto gel si no puedo utilizarlo? No lo entiendo. Y en esta no puedo sentarme, ¿verdad? No, si aquí no me deja entrar, te estoy diciendo. A menos que te refieras atrás. No, no me deja entrar. O sea, aquí no puedo entrar, aunque quiera. Estoy pulsando el botón. No sé si lo escuchas, pero no hace nada. Pues nada, vamos a terminar el juego, supongo. Es que, lo he dicho, no me deja entrar ahí, entonces no puedo hacer nada. Me jode porque tengo casi... Bueno, tengo 32.000 de gel. Y lo podría haber utilizado para aumentar el daño de algún arma o algo así. Pues vamos a por el cerebro, supongo. Si salgo vivo de esta, no me vuelvo a subir a un ascensor. Me encanta, tengo la Magnum, pero solo una bala.
Mira aquello, lo que te decía. No puedo hacer nada. Sea, no puede ser. ¡Socorro! ¡Socorro! Sebastián, aléjate de él. Sebastián, escúchame. Para ya. Buscamos lo mismo tanto tú como nosotros. Vale, lo pillo. Ni tú eres una policía novata, ni este es un chico normal y corriente. Has matado a Joseph y me has disparado. Creo que tengo motivos suficientes para no fiarme de ti. Eres una buena persona. Por eso... Bueno, ya da igual. Si sabes quién es este chico, si sabes algo, entonces sabes por qué no puede vivir. Gilipolleces. Es Rubik. Él es el que... Y qué tal tu día, Keiju, por cierto. Por cierto, media hora final no ha sido juego, la esta parte, ¿eh? Llevo aquí casi 2 horas. Que me habías dicho que era media hora, poco más. Leslie, para. Para la mierda el niño. Sí, este es el capítulo final. Que por eso he alargado el stream, pero pensaba que iba a durar media hora. Y llevo casi 2 horas. O sea, en la primera hora casi estaba en un capítulo. Entonces, pensaba que el siguiente final sería media hora, un poco más. Y he dicho, pues bueno. Pero tampoco he muerto tanto. Pero bueno. Qué asco, por Dios. ¿En serio? Yo creo que de ahí te levantas y te quedas pegado. Sí, que sí. Y yo sin escopeta. Después la que saco este, por favor. Bueno, al menos la primera parte es subir. A la mierda. Empezamos bien. Se supone que está como dentro de un sueño, una pesadilla. Pero su conciencia está viva. O sea, creo que Agus se podría saber decir, ¿no?, mejor el lore.
Claro, qué dientes de no haberse lavado nunca los dientes. Corre por tus muertos, corre. Los cobardes primero. Los valientes detrás. Y salimos volando otra vez. Y hay una camioneta. Vale, me acuerdo de esta parte. Y ahora, porque sí, tenemos una metralleta. Te juro que me parece muy ridícula esta parte. Que no me acuerdo hasta que la he visto, pero es que me parece muy ridícula. Ah, eso debe doler que te cagas. Mira, hablando de conveniencia. Un lanzacohetes, que lo estaba pidiendo yo antes. Es que me descojono. Que tampoco me acordaba esta parte. Ahora Resident Evil 2. En el mojón. Momento, está llamando. Era propaganda, por si quería cambiarme de internet. Pues no sé dónde ha sacado esta munición, pero vamos. Que ha venido al pelo. Y estaba siendo clavado en una estaca con el cuerpo a la mitad. Tú empujas eso y me cortas por dos. No me sacas tal cual. O sea, lo siento, pero esa parte no me la creo. Ah, la di que sí. Que se le ve bien bonito. ¿Y el agujero dónde está? Ala. Ah, que solo tengo una bala. Y si la fallo, automáticamente pierdo. Cojonudo. Seguí pulsando el botón de disparo y no disparaba más. Y es que solo tienes una bala. ¿Qué pasa? Que si le disparo antes, no mastica y sobrevivo. Se me ha comido igual. ¡Hala! Di que sí. Y lo más cachondo es que un disparito así no es suficiente para matarlo. Se acaba de arrancar una parte de la piel del cuello. Muy desagradable. Pues a la final de juego ya.
Yo creé este mundo. No puedes dejarme aquí. Rubik. ¿Final de juego o va a haber algo más? Voy a terminar con esto. Ah, que Rubik es este cerebro. Ah, la mierda. Por favor, déjame patearlo. Déjame patearlo. Patealo, por Dios, patealo. Con todas tus ganas. Ole. Ole. Constantes vitales. Dejen a ese. Y a esos dos. No se van a ir a ningún sitio. Nadie puede. Supongo que ahora todos son cinemáticas. ¡Vamos, vamos! Detective, ¿está bien? ¿Hay alguien más? Solo necesito un poco de aire fresco. Pues ahora. Ya voy a dejar las cinemáticas finales. Y ya cuando terminen, lo iré dejando. Y me da que voy a tener que partir este directo en dos porque se ha hecho demasiado largo. Hay segunda parte de este juego. Además de que este juego tiene varios DLCs que no puedo acceder a ellos porque, como no. La música, quita. No voy a tener copyright. Vale, ya está.
Este juego tiene secuela, pero también tiene unos DLCs que creo que ampliaban la historia. Y como yo no soy el dueño principal de la cuenta, no tengo acceso a ellos, aunque quiera. O sea, puedo jugar porque me deja mi hermana el Game Pass, pero yo no puedo jugar a los DLCs porque eso tiene que descargarlos ya de su cuenta principal. Que por ejemplo, podía jugar también con la versión descargada. Hay un parche guita en las franjas negras de arriba abajo y amplía la imagen para que sea mejor. Que eso me hubiese facilitado más. Además de que también hay un modo con todo automático, pero solo está en el modo, o sea, en el DLC este. ¿Puedo saltarme los créditos? Sí, puedo saltarme los créditos. Aquí tiene la ametralladora y el lanzacohetes. Y por terminar una vez, que ya no voy a jugar más este juego en mi vida. He muerto 43 veces. Menos de las que pensaba, la verdad. Pues lo voy a ir dejando por aquí. Gracias por pasaros, Agus y Keiju. Y mañana lo más probable es que me ponga con el Death Stranding. Así que tengáis buena noche y nos vemos.